La primera expo a la que asistí en mi vida fue en la TNT, no me acuerdo el número, pero fue hace muchísimo tiempo, tenía yo creo 13 o 14 años. Y las ocurrencias de la vida me han traído por primera vez en mi vida de nuevo a una expo aquí en Japón, en Tokio. Aquí atrás está el Tokyo Big Sight, que es donde se está llevando a cabo el día de hoy y el día de mañana la expo de anime 2018. En esta expo se promocionan los nuevos animes que van a salir este año e incluso se promocionan los trailers de nuevos proyectos. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado porque, no sé, es la primera vez en mi vida que voy a una expo aquí en Japón. La verdad es que me pone muy, muy emocionado. Pero bueno, así es como empieza esto. La verdad es que esto me emociona mucho porque es la primera expo a la que asisto desde que estoy en Japón. Y bueno, antes de entrar a esto voy a ir a comprar algo al Konbini porque estoy seguro que la comida adentro va a ser muchísimo más cara y nada mejor que ir comido antes de cualquier expo. Normalmente la mayoría de las expos aquí en Tokio se realizan en este lugar, ya que es un lugar muy grande y bueno, pues vendría siendo el equivalente en México como la Expo Tlatelolco, que es donde siempre se realiza la TNT. La verdad es que, como les digo, es la primera vez que vengo y en realidad no sé cómo sea y no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Investigué por internet y decía que los tickets los puedes comprar en internet, pero también los puedes comprar directamente en el lugar. Ahora, el problema es que los quería yo comprar por internet, pero mi japonés no es tan bueno como para leer todo lo que dice y no pude encontrar dónde comprarlos. Así que me vine, pues ahora sí, como el Borras, a comprar los boletos aquí, pero lo que me temo es que va a haber muchísima gente y a ver, no sé cuánto tiempo tengo que esperar para comprar mi boleto y después entrar al lugar para, ahora sí que para lo que viene siendo la expo. Ya que cuenta con muchísimas casas productoras de anime y aparte es también visitada por cerca de 120 mil personas en los dos días, o sea 60 mil personas un día y 60 mil personas en el otro día. Además de que cuenta también con el área de restaurante, el área de comida, pero también cuenta con el área de cosplayers, que eso es algo que sacaré en el próximo video para que estén pendientes del siguiente. No sabía, de hecho acabo de llegar y me acabo de dar cuenta que hay dos expos el día de hoy. Una que es de motocicletas y la otra que también es de anime. El problema es que de este lado veo lo que es la expo para comprar los tickets de motocicleta, pero no alcanzo a ver dónde está lo del anime. Yo me imagino que entré por la puerta. Ah, no, ahí está, ya lo encontré. Al encontrar una fila en un evento como estos, lo único que te dice es que estás en el lugar correcto, que vas por el camino correcto. La otra cosa que te dice es que tienes que esperar alrededor de una hora para poder entrar a la expo. No sé cuál noticia sea la buena, si el esperar o que voy en el lugar correcto. Estas chavas que están aquí atrás de mí, estas que están atrásito, estas estoy seguro que van a hacer un cosplay. ¿Por qué lo sé? Primero,
porque llevan dos maletas grandes, y segundo, porque en una de esas maletas se alcanza a ver claramente como un tipo de espadita de plástico, no sé bien, no alcanzo a ver bien, pero estoy seguro que ellas dos son cosplayers, así que voy a buscar dónde va a ser el área de cosplay y voy a ver si las encuentro para ver qué tipo de cosplay hacen. Como les digo, hay dos cosas que me emocionan muchísimo de esta expo. La primera es el cosplay, que yo creo que aquí voy a encontrar cosplay de muy buena calidad. Y la segunda es pues ver qué animes son los que van a salir este año, la verdad, me emociona. La verdad es que tuve que esperar mucho para sacar el ticket. De hecho, llegué directamente... A ver, los tickets están en el área del estacionamiento, que por cierto es muy grande. Y bueno, vine directamente aquí, que por cierto, aquí al lado, como pueden ver, en esta parte de atrás, es donde están todos los cosplayers. Y yo me imagino que al rato es cuando se va a llenar. Apenas hay muy pocas personas, pero como les dije, en el camino que venía para acá vi fácil como a 5 personas que iban listas para hacer un cosplayer. Entonces, yo imagino que esto se va a poner lleno a partir como de las 3 o 4 de la tarde. Entonces, bueno, volvemos al punto. Vine directamente al área de taquillas, que es esta área que está aquí atrás, estas carpas. Y bueno, compré mi ticket. Me tardé aproximadamente 2 minutos en comprarlo, porque ya ni hay fila. Y como pueden ver, el costo del ticket es de 2200 yenes por entrada, lo que te incluye pues entrar a la expo y entrar al área de cosplayers. No puedes entrar al área de cosplayers por otro lado, porque la única entrada viene siendo una salida que es del mismo Tokyo Backside. Así que oficialmente estamos dentro. Lo primero que te dan al llegar son estos dos folletos, este que pueden ver aquí. Son las proyecciones que va a haber el día de hoy, y también te dicen cómo organizarte. Bueno, está el mapa donde viene cada área donde van a ver las cosas. Ahora, el problema es que esto de verdad está muy, muy grande. No sé ni por dónde empezar, y vaya, es que esto es muchísimo. Yo creo que apenas se puede recorrer en un día, de verdad. Esto sí es una anime expo, la neta. Estos son expos. Estaba, según yo, buscando cómo empezar. La verdad es que me fui de este lado, de la parte de atrás, donde están todos los cosplayers. El problema es que me quedé como media hora grabando con los cosplayers. A ver, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo es en México, porque la verdad ya tiene muchísimo tiempo que no asisto a ninguna expo en México. Pero al menos aquí te tienes que formar para poder tomarle una foto o bien un video al cosplayer. El problema es que hay algunas cosplayers que te tienes que esperar hasta 10 minutos para poder tomarle una foto. En mi caso, un video que la verdad le tomo 20 segundos y ya me voy. Que por cierto, van a ver los videos después, van a estar buenos. Vamos a empezar de este lado, que es el área de... Pues ahora sí que el principio, ¿no? Y ya de ahí pues nos vamos a seguir viendo. La verdad es que no sé ni cómo empezar. La verdad es que yo no recuerdo si en la expo de TNT había un área de comida, pero aquí el área de comida está de hecho muy grande y está dividido por dos partes. La primera parte es un área de food truck. Here's the ice cream truck. En cuanto al área de comida, está dividido por dos partes. En un lado está la parte que digamos que es la comida oficial, que lo que lo hace oficial es que te venden la comida relacionada con algún anime, parecido a lo que fue el Dragon Ball Café, que si no has visto el video te lo recomiendo en la parte de abajo, te dejo el link. Y en otra parte está el área de food truck, que es esta parte que está atrás, y pueden ver los food truck en la parte de atrás. Esto pues digamos es comida, son negocios normales, y pues lo único que te venden pues es comida. En cuanto a los precios, están básicamente desde los 800 yenes y de ahí pues se van elevando. El más caro creo que está en 1100 yenes, la verdad no están muy muy caros, yo pensé que iban a estar muchísimo más caros, por eso comí antes de entrar a la expo, pero la verdad pues se ve bien, ¿no? O sea, por 900 yenes la verdad es lo que te cuesta casi una comida en cualquier lado en Tokio.
en el área de comida oficial lo que te están vendiendo es hamburguesas, churros de canela, también están vendiendo ramen y udon, me parece. La verdad, y sándwich. La verdad es que se ven bien, digo, se ven muy bien. Digo, para el precio que hay que pagar, no me parece nada, nada barato, nada caro. Está bien, bien chido. No sé qué decir, ¿verdad? Estoy sin palabras.